Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una edición más de este su noticiero de Revista Strikeout. Viernes 18 de febrero, ya iniciando el fin de semana, tenemos temas de Liga Mexicana de Béisbol, Grandes Ligas, y es un programa muy especial porque tenemos un invitado pues bastante especial. Así es que antes de arrancar con el contenido, me permito presentar a mi compañero y amigo aquí en la mesa, el señor Flavio Córdoba. Flavio, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel. Un saludo a todo el auditorio que nos sigue a través de esta transmisión para hablar de lo que más nos apasiona, ¿no? De la pelota. Efectivamente, hoy tenemos invitado de lujo desde la Perla Tapatía, instalado allá, al señor Marco Arellano. Marco, buenas tardes. Hola amigos de Strikeout, un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. Platicaremos un ratito de béisbol, de la Liga Mexicana de Béisbol y de lo que es esta plaza, ¿no? De los mariachis. Marco, pues bueno, hablando de los mariachis, segundo año que van a participar en Liga Mexicana. Lo del año pasado, pues bueno, fue simple y sencillamente sensacional lo que mostraron, ¿no? Hasta la final de la zona norte, un equipo de expansión al que nadie, aseguro, unos tres, yo creo, de los cientos de millones, le apostaban a que iba a llegar a la zona, a la final de la zona norte, dominando por equipos sobre Monclova, sobre Tijuana, sobre Sultanes, y hoy este año, pues tienen que buscar emular algo similar, ¿no? Y esas sensaciones no nomás eran de ustedes, ¿no? Acá también había esa pequeña incertidumbre o gran incertidumbre de saber qué iba a pasar con este equipo en su primer año, ¿no? El roster era muy, muy bueno, y complementado con el manager Benjamin Hill. Digo, aquí si nombramos al ex-manager, no se nos olvida, como a los directivos de Mariachis, de que ya no lo nombran en las presentaciones, pero era mucho las dudas que teníamos sobre qué podía pasar con este equipo en su primer año, ¿no? Y como bien lo dices, en una zona norte donde compartía grupos o división con histórico, ¿no?, del béisbol mexicano, y la verdad pues sorprendió a propios extraños, ¿no?, la temporada que tuvo. Inclusive pensábamos que con el puro envión anímico de tener a Benjamín, pues igual les podía servir para darse a notar, hacer presencia, ¿no?, de su primer año, pero nadie daba por hecho de que iba a tener una temporada como la que tuvieron. En ese sentido, Marco, también hablando, bueno, te saludo primero que nada, buenas tardes. En ese sentido, había pues pocas expectativas, ¿no? Ya lo comentabas. ¿Cómo fue en este caso esa transición o cómo la has sentido ahí en la Perla Tapatía ahora que después de un año muy bueno se vienen muchos cambios y creo también que eso también como que la gente pues no lo toma tan a bien, ¿no? ¿Cómo se ve ese panorama para esta de 2022 allá en Guadalajara? Miren, ahorita las pulsaciones o las sensaciones que uno puede tener sobre qué puede pasar con un equipo los tenemos en las redes sociales, ¿no? Y a lo que uno ha leído y a lo que ha escuchado incluso acá mientras era la temporada de invierno y conforme se iban dando noticias de mariachis que eran pocas, ¿no?, por el tiempo de la temporada de béisbol, las sensaciones no son muy buenas a futuro. Recordemos que el equipo se está desmantelando, pero están llegando incorporaciones, pero las sensaciones que tiene la afición es de que está perdiendo más de lo que llega en esta temporada el equipo de los mariachis. Recordemos que las bajas que tiene para la próxima temporada, pues, empezando por el manager Benjamin Hill, ya anunciaron la salida de Jesse Castillo. A ellos se les suma pues lo que es Adrián González, Anthony Vázquez, Marco Carrillo, Alex Tobalín y Carlos Mendívil. En el tema de las altas, es ahí donde la afición pues tiene esas ciertas dudas, ¿no? Han anunciado a hace poco a Anthony Jansantin. El día de hoy ya se confirma o dan a conocer que llega Timon Puk. Otras altas son Fernando Pérez, Néstor Aguamea, Kevin Zamudio, David Olmedo y Adrián Rodríguez. Entonces, haciendo la comparación, si lo ponemos en la balanza, tanto de altas y bajas, la afición, y con cierta razón, pues sí tiene ciertas dudas, ¿no? Recordemos que el manager para la próxima temporada será Sergio Omar Gastelum. Y entonces en este renglón de las entre altas y bajas, por ahí está pendiente el tema de Alejandro Chávez, este pitcher que empezó muy bien de abridor, después fue movido a relevista, al bullpen,
Por ahí está la negociación entre mariachis y acereros de que pudiera continuar un año más acá en Guadalajara. Entonces, regresando al tema de la balanza, las bajas pues son muchos jugadores de renombre, muchos jugadores de peso en la Liga Mexicana de Béisbol, y eso ayuda o abona, o sea, que la afición tenga ciertas dudas de cara a lo que pudiera ser la próxima a lo que va a ser, perdón, la próxima temporada. Y ya veremos, ¿no? Si pueden acercarse o empatar o superar un poquito la marca de 46 ganados que tuvieron la temporada pasada. Pero la afición debería centrarse un poquito más en números que en nombres, ¿no? Porque hay que decirlo, lo de Anthony Vázquez no fue una buena temporada. Lo del Titán, digamos que fue regular, ni siquiera buena. El Jesse Castillo tuvo rachitas muy buenas, de repente se apagó. Marco Carrillo, yo creo que esa baja sí les va a pegar un tutino. Y sobre todo la de Tobalín. Ahora, si nos centramos un poquito en nombres que no te decían nada el año pasado, bueno, ahí está el muchacho este Roque Salinas, que muchos desconocían de él y tuvo una tremenda temporada con Mariachi. Entonces, para mí hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Y llegan sobre todo peloteros que en México han funcionado. Anthony Jansanti, que es un tremendo pelotero. Fernando Pérez, que tuvo un buen invierno con el equipo de Sultanes. Y Jorge Flores, que también ha tenido muy buenas temporadas con los Leones de Yucatán. Que Sergio Omar Gastelum también ha tenido varios reconocimientos o distinciones a nivel individual como manager, entonces por algo los tiene esos reconocimientos el Güero Gastelum, y como bien dices, hay que darle el beneficio de la duda y hay que ver cómo se va encaminando este equipo que a partir del 1 de marzo empezará su pretemporada aquí en territorio jalisciense, allá en Arandas, donde una primera parte serán como lo aplica la mayoría de los equipos de primero los pitchers, los catchers. Pero sí, estoy de acuerdo con ustedes. El beneficio de la duda para Omar Gastelum, para cuando menos mantener, ¿no? Este ADN competitivo que mostró Mariachis en su primera temporada. Bueno, hablando también del cambio de manager, ¿no? Tocas el tema de Sergio Omar Gastelum. Es un perfil muy distinto a lo que es Benjamín Gil como manager. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves este cambio en el timonel de Mariachis? Obviamente no sabemos cuáles van a ser los resultados en la temporada, pero hablando del perfil que tiene Sergio Omar Gastelum, ¿cómo lo ves en un plantel como Mariachis? Pues mira, el día de su presentación le preguntamos que aquí el primer año de Mariachis se estuvo hablando mucho de la filosofía de Benjamín Gil, esa que le impuso al equipo, ¿no? Y que le conocemos todos por su trayectoria en la Liga de Invierno. Y le preguntamos que si en base a esto, pues qué veremos de su Omar Gastelum acá en Mariachis. Y él desde un principio nos aclaró, ¿no? De que él también le gusta el béisbol ofensivo. Quizás miraremos muchas jugadas de ese béisbol chiquito también. Habrá que ver también qué tanto le conforman el equipo para poder jugar a la forma que él nos dijo en su presentación, ¿no? De ser un equipo ofensivo, el toque de bola, el robo de base, el bateo y corrido, sabiendo que es una plaza que se da primordialmente el batazo de poder. Entonces veremos si de Sergio Omar Gastelum puede imponer su estilo de juego, el cual yo creo que sí va a terminar imponiéndolo, y a ver si le alcanza para cuando menos pelear ahí el liderato de la zona norte. Ahora, Ahora, háblate háblate de de un parque de pelota que también es para bateadores, no es un paraíso para bateadores. Pero si algo ha sabido exprimir en invierno un equipo que juega ahí, los Charros, también ha sido el béisbol chico, ¿no? Incluso lo vimos en la final al equipo del Chapo Vizcarra, juegos de 1-0, de 2-1, de 3-1. Entonces, es un parque que depende a tu equipo, lo puedes adecuar y le puedes hacer mucho, mucho beneficio, ¿no? Sí, y hay que ver si por ahí a partir de este año, las condiciones de la plaza no van a cambiar, la pelota va a seguir volando mucho en este parque, pero pues ahí quizás lo que vimos en invierno, pues a lo mejor puede ser el parteaguas para iniciar acá en Guadalajara, tanto para invierno para verano, pues un nuevo juego de béisbol, donde también más allá del batazo o grande, pues también los managers busquen ese béisbol chiquito que les ayuda a fabricar carreras.
Bueno, el año pasado también, regresando a lo que es el tema deportivo, Mariachis fue una de las mejores ofensivas. Por ahí veo el Maral, que fue un primer bat fabuloso que tuvo, no solamente Mariachis, sino en toda la Liga Mexicana de Béisbol, Anthony García, Luis Sardiñas. Ahora no se ha tenido, quizás en cuanto a nombres, tanto poderío ofensivo en cuanto a refuerzos. ¿Qué crees que le haga falta o en qué línea crees que le haga falta, Marco, refuerzos puntuales al equipo de Mariachis? Pues mira, hasta ahorita los extranjeros que han anunciado el equipo de Mariachis, además de Tim Mampú, los que de la temporada pasada presentaron más o menos en lo que se perfila para la próxima temporada, pues está el regreso de Masaru Nakamura, perdón, también de Luis Sardiñas y de Anthony García. Entonces, con estos jugadores, Bob Amaral, veremos si regresa, pero hablando de predictiva, creo que sí va a regresar a Amaral. Entonces, lo que se está buscando o lo que yo veo que le hace falta también es reforzar ese tercer, cuarto, quinto bat en el lineup de Omar Gastelum. También no hay que perder de vista de que Fernando Cruz firmó un contrato de ligas menores y que será una baja importante para Mariachis, así de que pues tendrán que buscarle, ¿no? Ese bloque de preparadores para que el cerrador pueda tener la ventaja de darles juegos. La línea es, yo lo que yo veo es entre el tercero y quinto en el lineup y el cerrador de los Mariachis es lo que yo veo que falta y que pues posiblemente en los próximos días se pueda anunciar algo. El Güero Gastelum, ¿en qué condiciones llega, Marco? Desde un principio se dijo que Benjamín había firmado contrato por 3 años, ¿no? El Güero Gastelum, ¿bajo qué condiciones llega el timón de los mariachis? Bueno, en la presentación nos comentaron de que, pues yo creo que con lo que pasó con Benjamín, les dio una línea a la directiva de cuando menos asegurar un año para cada manager, ¿no? No se nos comentó, ni tampoco la verdad nos preguntamos, pero creo que la fórmula que va a aplicar Mariachis a partir de lo que sucedió con Benjamín, pues es de asegurar a su manager cuando menos un año y creo que viene por una temporada, digo, asegurando de que si le va bien, avance a playoff o por ahí, consigue una buena ubicación en el standing, puede regresar para la siguiente temporada. Bueno, también ya para ir cerrando, atando un poquito cabos, Mariachis, desde tu punto de vista, Marco, ¿cómo lo ves? ¿Para qué crees que le alcance, teniendo en cuenta que otras plazas, principalmente en la zona norte, se han reforzado bastante, pero ¿para qué crees que le alcance al cuadro tapatío en este 2022? Si bien hemos resaltado mucho las bajas del equipo de Mariachis, ¿no? Sobre todo por esos nombres tan grandes que tenían en el line-up, pues creo que estas incorporaciones que han anunciado hasta el momento, pues quizás no tengan los renombres que tenían los que se fueron, pero yo creo que sí van a ayudar, ¿eh? Van a aportar su experiencia y creo que no, la verdad, no sé si le alcance para volver a ser líder de la zona norte, pero sí los veo metiéndose al playoff. Ahora, reestructuración completa en Mariachis también, ¿no? Porque incluso también fue el gerente deportivo, Luis Alonso Mendoza. Así es, pero en la presentación, el equipo que lleva las personas que llevan los hilos o que echan a andar la maquinaria, pues siguen siendo los mismos, ¿no? Mijares, Carlos Valenzuela y Rafael Tejeda, los principales socios. Pues muy bien, Marcos, pues te agradecemos que nos hayas acompañado. Esperemos que tenga una buena temporada el equipo de Mariachis. Yo también veo difícil que vayan a quedar en primer lugar, pero sí, sí los veo peleando puestos de postemporada. Y bueno, antes de despedirme, quiero, digo, siendo gente de béisbol y siendo un programa que toca el béisbol mexicano tanto de invierno como de verano, quiero hacer un anuncio no pagado, pero quiero aprovechar la ventana también para, digo, tanto ustedes como nosotros acá en Guadalajara, pues hemos venido de 2 años complicados, ¿no? Por la pandemia. Esto se ha visto afectado en nuestros trabajos, en nuestras coberturas. Pero ustedes que les ha tocado venir acá a cubrir al equipo de Charro en su momento, a Mariachis en la temporada pasada, se han visto de que acá pues, hemos tenido un cierto apoyo por parte de los equipos de acá de Guadalajara para la cobertura, ¿no? Y el trabajo de los medios de comunicación.
Y nada más quiero aprovechar esta ventana, esta vitrina, para agradecer personalmente y al nombre de la empresa para la cual trabajo, el periódico Mural de Grupo Reforma, para agradecer a los departamentos de comunicación, tanto de Mariachis como de Charros, por todas las facilidades que nos han facilitado para poder realizar nuestro trabajo, ¿no? Con las coberturas diarias, en los juegos, y que no merme tanto, ¿no? Las limitaciones que tenemos por parte de las ligas para hacer las coberturas. De antemano, muchas gracias. Nada más. Stop. Hablando de eso, ya para cerrar, es cierto, el año pasado fue burbuja en Liga Mexicana. ¿Este año qué les han dicho? ¿Se va a poder trabajar normal? ¿Los van a dejar trabajar normal? Hasta donde tengo entendido, seguirá el plan Diamante con sus limitaciones, claro, con sus protocolos. No nos han dicho nada, pero sí creo que pudiera haber más facilidades para realizar las coberturas. Digo, veo difícil que para este año regresemos a aquellas coberturas del terreno de juego, pero en cuanto a las entrevistas, el mano a mano, con sana distancia, los cubrebocas, todo eso, creo que de a poquito van a ir regresando. Por ejemplo, el próximo, este lunes, del lunes 21 al domingo 27, aquí en Guadalajara tenemos un torneo de tenis, el WTA Abierto de Zapopan, y ya nos comentaron los organizadores que a partir de este año, tanto para ese torneo y la WTA en general en todo el mundo, ya regresan las conferencias presenciales y la actividad presencial de los reporteros en cancha. Entonces, eso puede ser un Esperemos, ¿no? aviso, Que un anuncio de lo que puede pasar en este año. sí, esperemos que poco a poco se vaya retomando ese regreso a la normalidad, entre comillas. Te agradecemos mucho, Marco, y último apunte. A la orden, todo, muchas gracias por todo. Un saludo ahí a ti, a Flavio y a actor Gabriel Mesa Beltrán. Muchas gracias, Marco. Pues ahí está la información con nuestro colega Marco desde Guadalajara sobre el equipo de los Mariachis de Guadalajara en esta temporada 2022. Bueno, este primer bloque de la Liga Mexicana de Béisbol estaría a todos ustedes gracias al gentil patrocinio de nuestros amigos de For Life Culiacán Oficial, así tal cual pueden buscarlo a través de las redes sociales con número 4 Life Culiacán Oficial o al teléfono que en unos momentos más estará apareciendo en pantalla, que es el 6671-430117. Repetimos, 6671-430117. Y usted se preguntará, señor Córdoba, ¿qué son los productos de For Life? Pues son suplementos alimenticios para el cuidado y fortalecimiento de su cuerpo. También le ayudan a reducir la línea de expresión, principalmente a las mujeres que busquen cuidar esa belleza femenina. También nos da mayor aporte de energía para realizar nuestras actividades diarias. Nos ayuda también a reforzar las defensas. Ahora que hay cambios de clima, estos cambios de temperatura, pues hay que estar muy bien preparado en cuanto a nuestro sistema inmune y finalmente nos ayuda a bajar de peso, ya que es un aliciente más para acelerar, perdón, el metabolismo. A mí me falta de ese, ¿eh? Pues a varios nos falta. Vamos a ver si por ahí también le entramos para acelerar el metabolismo. Pues ahí están nuestros amigos de For Life. Recomendado, atención 24/7, señor Mora. Así es, y vamos a continuar con la Liga Mexicana de Béisbol porque también vamos a dar a conocer los últimos movimientos que se han dado en lo que es la pelota de verano y uno de ellos implica a un lanzador, ya tiene sus años en la pelota mexicana, estamos hablando de Tomás Solís, el año pasado estuvo participando por ahí con el Águila de Veracruz, ahora se suma a la escuadra de los Tecolotes de los Dos Laredos, sumando bastante experiencia, un tipo pues que ya conoce el béisbol mexicano. Pues imagínate, 20 años lanzando la pelota mexicana. Él debutó en el 2002 con el Águila de Veracruz, los Rojos del Águila, perdón, con los Rojos, Los ahora es Rojos el del Águila. Águila. Él debutó en el 2002 con los Rojos del Águila de Veracruz y la temporada pasada la jugó con el Águila de Veracruz. Este año, pues, será parte de los Tecolotes de los Dos Laredos, un hombre que conoce la liga de todo a todo, que tiene, pues bueno, mucha, mucha experiencia, mucho que aportarle sobre todo y que le puede ayudar al equipo de los Tecolotes, no nomás en el bullpen, ¿no? Sino también en el clubhouse con los jovencitos. Sí, sobre todo eso, ¿no? Es respaldar y todavía apoyar un poquito más a ese desarrollo de peloteros. Así es que bien por la escuadra de los Tecolotes de los Dos Laredos. También hablando en más movimientos, Jeremy Profar, hermano de Yurickson, el elemento que está participando con los Padres de San Diego, es nuevo refuerzo para los Bravos de León, también trayendo gente nueva, gente joven y sobre todo que busquen aportar al conjunto del Bajío. Tienen una tarea pendiente de ser un poquito más constantes en resultados y creo yo eso, ¿no? Que le apuestan a la juventud y al dinamismo de tipos como Jeremy Profar. Sí, fíjate, ¿qué se me figura eso? Mucho al balompié
mexicano, ¿no? Que luego traen a primos, hermanos de futbolistas muy famosos o muy buenos, pues bueno, también en el béisbol se da, ¿no? Así es, darle ese beneficio de la duda, ¿no? Veremos qué pueda irle muy bien a este curazaeño. Digo, Yoremi Profar, sí. No esperen que sea un hombre que llegue a reventar la liga. Es un muchacho que su hermano tiene muchísimo talento. Él también, no lo dudo, pero no le alcanzó para llegar a grandes ligas. Y bueno, eso lo aprovecha el equipo de León para traerlo, ¿no? Así es. También hablando de más movimientos, ya lo mencionamos ahorita con Marco Arellano, una de las últimas altas que ha tenido Mariachis de Guadalajara es Tillman Puig, este elemento que tuvo participación en la pasada campaña de invierno. Empezó con Mayos, por ahí terminó la temporada con los Cañeros de los Mochis. Un jardinero veloz y que tiene bateo de contacto. Creo yo que aprovechando un poquito las bondades del Estadio Panamericano le puede ir bastante bien. Repetimos, nuevo refuerzo de los Mariachis de Guadalajara. Pues ahí están los Mariachis, que este me gusta para que sea... Fíjate, no han anunciado que Beo Maral no regresará, pero con la llegada de Tillman Puig a mí ya me deja entrever, ¿sí?, que es muy probable que Beo Maral, que le pertenece a los Toros, estaba en préstamo, que le pertenece a los Toros, no va a estar esta campaña con los Mariachis de Guadalajara. Sí, buscando opciones, ¿no? También para rellenar esos grandes huecos que va a tener el equipo de Mariachis después de las ausencias ya antes mencionadas. Y también ya para finalizar, el bloque de la Liga Mexicana de Béisbol, hace un par de días se daba la noticia de que el Jesse Castillo será nuevo elemento de los Algodoneros de Unión Laguna. Esto hizo bastante mella en las redes sociales, muchos comentarios a favor y sobre todo que la afición del equipo Guinda está muy ilusionada con los refuerzos que han tenido, y tenemos palabra del propio Jesse Castillo que les presentamos a continuación. Feliz, ¿no?, por el anuncio que se dio el día de ayer de mi llegada ahora a la comarca lagunera. Realmente un movimiento sorpresivo, pero al fin y al cabo acuérdate que aquí estamos para seguir aportando, ¿no? Agradecido siempre con la organización de Mariachis, que la temporada pasada, por ser un equipo de expansión, trató de armar el mejor equipo posible, y pues ustedes vieron los resultados, ¿no? Fue una temporada increíble, una temporada también inesperada para muchos, el poder ser superlíderes de la liga y estar tan cerca de una final, ¿no?, de la Liga Mexicana. Como todo, vienen los cambios, vienen las salidas, se empezaron a dar movimientos con tal de apuntalar la organización, y yo creo que ellos utilizaron mi carta para poder seguir haciéndose de peloteros jóvenes, con mucho talento, mucho futuro, otros peloteros ya hechos, pero siendo jóvenes, como el caso de Fernando Pérez, que es un tremendo cañonero y que sé que va a ayudar mucho a la causa de Mariachis. Y el caso de nosotros, los que pertenecimos a la organización, sacrificados, pero también en el caso mío particular, llegando a una organización como los Algodoneros de Unión Laguna, que desde el invierno empezaron a trabajar su gerencia con tal de armar un equipo competitivo, un equipo muy peleador como lo hicieron el año pasado, que estuvieron a punto de brincar de ronda, y que han estado llegando nombres muy interesantes, ¿no? Muy jugadores con experiencia de las grandes ligas, jugadores con mucha experiencia dentro del béisbol mexicano, y que mi persona, ¿no?, va a tratar de aportar lo que siempre ha aportado, ¿no? El liderazgo, el 100% dentro del terreno de juego, la fe, la confianza, la humildad. Y la verdad estoy muy agradecido con Torreón de tomarme en cuenta, ¿no? Esperemos, Dios mediante, que este 2022 sea una temporada inolvidable para toda la afición allá en Torreón, para todo el club, y que para mí, que son mis últimas temporadas dentro del béisbol mexicano, pueda terminarlas de gran forma, ¿no? Palabras de el Jesse Castillo, ya lo decían también en redes sociales, algodonero todo el año en invierno con los Algodoneros de Guasave, y ahora enfundado en la casaca de los Algodoneros de Unión Laguna. Sí, se le hizo por ahí a Oscar Robles, ¿no? Todo el año lo va a tener también. Seguramente Oscar Robles fue la pieza ahí, saque, vente para acá. Así es. Bueno, la información de Liga Mexicana de Béisbol es presentada a nuestros amigos de Davalash, que tienen un mensaje para ustedes. ¿Quieres lucir
Sin esos molestos huequitos, usa Davalash Men, el estimulador del crecimiento de barba, bigote, pestañas y cejas. Porque nosotros también queremos vernos bien, con Davalash Men tendrás una barba o bigote más tupidos y unas pestañas y cejas abundantes. Encuentra Davalash en el punto de venta que aparece en pantalla. Ahora nos vamos a la información de Grandes Ligas, porque parece ser que hay noticias buenas, aunque no tan buena, depende de cómo veamos las cosas. Las Grandes Ligas, en este caso los dueños y la asociación de peloteros, se han puesto como fin tratar de verse más seguido, pudiera ser día a día, teniendo como fecha el 28 de febrero. ¿Para qué? Para que si en caso de llegar a un acuerdo máximo en esa fecha, el 28 de febrero, la temporada pudiera empezar a como se tenía planeado. La verdad, Flavio, se ve muy difícil, muy complicado, pero el hecho de que se estén viendo a diario, pues quiere decir que ya hay un poquito más de voluntad de que como cuando empezamos. Sí, por lo pronto, ese es el mensaje que mandan, ¿no? El vernos diario significa que cuando menos, la propuesta que se presente un día, al día siguiente se va a analizar y se va a responder. No quiero yo pensar que van a llegar al día siguiente y no, ¿sabes qué? No la terminamos de ver, te veo mañana. Fíjate que no pude verla, se me empapeló ahí, ¿no? Sí, o sea, sí. Ya sí, van sí a estar un poquito más formales las cosas. Llegué a la casa, llegué haciendo comida. Sí, sí, andando en la cabeza y no lo cheque. Bueno, son cuestiones un poco chuscas, estamos obviamente bromeando, pero eso también habla de que ya está llegando un punto de que están viendo que las cosas tienen que mejorar, tienen que irse resolviendo. Por supuesto que pasa el tiempo, y lo mencionábamos con el señor Héctor Mesa el otro día, pasa el tiempo y también son muchos millones de dólares que están en juego de cara al arranque de la temporada 2022 de las Grandes Ligas. Poquito nada más. Sí, bueno, veremos. Y también hablando de millones, uno de los que no quiso aceptar la propuesta, se mencionaba antes de lo que fue el parón patronal, fue Juan Soto. Le ofrecían 350 millones de dólares por 13 campañas los Nacionales de Washington, pero el señor Juan Soto dice, ¿sabes qué? Vámonos a ir año por año, soy agente libre después de la temporada del 2024 y creo yo que quiero o merezco un poquito más. Pues tienes a Scott Boras de tu lado, creo que pues no sé qué tan bien haya hecho, pero sí está tirándole un poquito más arriba de esos 350 millones de dólares. No, lo de Juan Soto, pues bueno, imagínense un contrato multianual de esa magnitud y que el señor diga que se va a esperar. Pues bueno, ¿qué te da a entender? Tiene a Scott Boras, ese señor hace rico a todo mundo. Le debe haber dicho, seguramente antes de, le hicieron su examen médico. ¿Sabes qué? Tú no estás propenso a lesiones, o al menos en unos 2 añitos más. Así que tú puedes ser agente libre. Si sigues bateando como lo estás haciendo y sigues jugando como lo estás haciendo, vamos a conseguir un mejor contrato. Y no nomás con los Nacionales. Ya incluso al señor lo están pintando a rayas, ¿eh? Ahí por ahí, un poquito más a la parte de arriba de Estados Unidos. Y sí le queda, aunque también yo no le veo desagrado a que llegue a Boston, ¿eh? Ya está poniendo su cuchara ahí, señores. Yo escuché que eran los Yankees por ahí. No, pues digo, ya la gente ya lo está pintando a rayas. Pero yo no le veo desagrado, también el tipo pudiera llegar, al equipo de Boston. En Boston han triunfado muchos dominicanos, David Ortiz, Pedro Martínez, sí. Manny Ramírez. Bueno, veremos dónde termina. Lo que él declaró... Que el Big Papi eche mano. Sí. Lo que él declaró es que le gustaría quedarse en Nacionales, pero no descarta un posible cambio. Si hay millones... Ese es el sentimentalismo, ese, ¿no? Ese es el cliché del pelotero. Sí, ese es el discurso de todos. Sí. Yo quiero seguir aquí en este equipo. El año que entra. Me encanta, estoy enamorado de la institución. No, señor, al final de cuentas, quien más le enjuague la bolsa, se la sobe, ahí va a estar. Fíjate, está desairando la oportunidad de ser el tercer mejor en cuanto a un contrato multianual, solamente detrás de Mookie Betts y Mike Trout. Creo que aspira a ser el premio gordo, a ser el primer lugar en esa tabla de contratos multianuales y multimillonarios. ¿Y sabes quién en un par de años se los va a comer? Otani. Bueno, también. Es otro fenómeno de las grandes ligas. No sé si por ahí Boras ya esté negociando para meterlo a su cartera de clientes. Imagínate. Sería como que la cerecita en el pastel. Bueno, ya cerramos en la información de este viernes 18 de febrero. Les agradecemos su atención, pero antes de irnos nos vamos a ir a comer un sushi ahorita, porque ya es viernes, fin de semana, y nuestros amigos de Center Sushi ya abrieron aquí en la capital sinaloense, en el sector centro, específicamente en Benito Juárez 762. Tienen servicio de orden y recojo y también servicio a domicilio. El teléfono celular 6677-489216. 6677-489216. Hace una llamada y le llevan el sushi hasta la puerta de su casa. Cualquiera de sus gustos, naturales, empanizados, especiales y charola para eventos. Ahora que viene el fin de semanita, pues si no quiere hacer de comer, llame a nuestros amigos de Center Sushi y
con eso se resuelve. Sí, así que ahí usted tiene la mejor opción con nuestros amigos de Center Sushi, con toda clase de sushi desde el guamuchilito, tienen por ahí el especial, el borre roll, también para los que nos gusta el clásico mar y tierra, y para toda la familia, para que de repente, ¿sabes qué? Si quiere consentir a la esposa, lleve una charolita para que no cocine y todos comen sushi en casita. Así es, bueno, con esto lo cerramos. Lo que tenemos para ustedes en este viernes, les agradecemos su atención y los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de Strikeout. Los esperamos el próximo lunes 9:30 de la mañana en el Cafecito Beisbolero con el señor Héctor Mesa Beltrán, y a las 4 de la tarde tienen una cita en su noticiero de Revista Strikeout. Hotel NB, la casa de los gruperos. Reserva al 3336-298610. Hotel NB, tu mejor opción en Guadalajara.